supuestamente lo que escuché de nuestra delegada es que le habían entregado la licencia y el auto. Es por eso que también estamos reclamando. Y él sigue suelto. Es como que nosotras todas estamos con miedo porque él sigue andando en la calle y uno no sabe. Nosotros tenemos que seguir subiendo y bajando del colectivo. Y él sigue... Nosotros en la misma parada, las dos. Tenemos miedo. Chicas, ustedes lo vieron al chico. Estaba en estado de ebriedad. ¿Cómo lo vieron a él? No, yo estaba en el momento de shock, no lo vi, no sé en qué estado estaba, pero no lo vi. No está bueno que nosotros estemos pasando por este momento y él esté como si nada en la calle. No está bueno para nosotros. No es lindo que vos, hay una persona, está complicada, está muy complicada la chica y nosotros, él como si nada en la calle. No está bueno. Estaría bueno que tome conciencia él. A propósito, contanos, ¿qué lesiones tuvo tu compañera? De eso muchas no estoy informada, sé que tuvo quebradura de pelvis. La verdad que mucho de eso no sé, pero sé que ayer la trasladaron por la mañana a un hospital de alta complejidad, a una clínica, y que el panorama no es como decían acá. Ella apenas llegó, la pusieron en terapia. Está complicada, está muy complicada. Ahora el último parte médico, bastante complicado. Recién estoy hablando con el marido de ella, que esto lo que le indigna un poco, el más damnificado en la causa es el marido de ella y no el que la accidentó. Claro, porque convengamos, el marido de la chica víctima agredió al conductor del auto que la atropelló. Yo tengo entendido que se pelearon los dos, no es que lo agredió, se pelearon los dos y bueno... se sabe eso, se dicen muchas cosas, como siempre. Lo que los encontramos ahora en la comisaría, que las accidentadas fueron dos, no una. Y... sí, una chica que le pisó el pie. Exactamente, también está por RT con el 15 de rodilla, con el 15 de tobillo, pero tampoco lo vimos que no está en la causa. Ajá. Y eso un poco lo llamó la atención. Que tampoco estamos en contra de la policía, ni en contra del municipio. Sí estamos que la justicia es así. La fiscalía o el fiscal actuante tendría que tomar cartas en el asunto decididamente. Que, bueno, las compañeras se manifiestan porque hoy se enteraron que el chico no tenía carnet, que le hicieron el carnet nuevo, que no tenía seguro, que le hicieron el seguro y le entregaron el auto. La chica está peleando por su vida y él anda muy pancho en el auto. Y esas son cosas que no lo cierran. Y por hoy, bueno, las chicas piden que esté preso. Ese es el reclamo. Ese es el reclamo. Bueno, y... el marido de ella es primo hermano mío. Que bueno, yo estoy aportando todo, viajo a Buenos Aires, también voy a agregar que tuvimos un problema con la fédula, que la clínica no lo quería prestar, así que tuve que viajar a Buenos Aires para traérsela, vergüenza total de eso, pero bueno, hoy más que nada aporto mi granito de arena, la delegada acá de las mujeres, Norma Roja, quien está a cargo de todo, pero yo estoy para ayudarla en lo que sea, más en una situación de esta.